Jackie, I want you to take this package to this address. It is very important that you give this package your utmost attention. If I find out that you're loafing around at that cafe again, stuffing your face, oh! Don't worry, Grandfather. I'm on my way. Okay, boss, we're on to it. Well, get it and bring me the old man. ¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Pues estamos en una aventura más de en esta ocasión de un clásico de PlayStation 1 de Jackie Chan Stunt Master, en la cual, como pudieron ver en el trailer, pues hay que rescatar al anciano, es decir, al grandfather o al abuelo, como quieran llamarlo, y recuperar las reliquias que son dragones. Así que vamos a empezar en la primera misión en Chinatown, que son dos. También les recuerdo que si conseguimos los 10 dragones, automáticamente nos va a dar un dragón de oro. Al juntar en todos los niveles el dragón de oro de cada nivel respectivamente, nos abrirá una misión para obtener un bonus especial. Así que vamos a darle la primera misión. Pues bueno, empezamos lo que es la primera misión, tratando de pues más o menos recordar las técnicas para que podamos pelear y sobrellevar las misiones de manera más sencilla. Realmente este juego pues ya tiene años que prácticamente lo jugaba, entonces más o menos recuerdo todo. Y sí he llegado a acabar el juego al 100%, pero esta vez quién sabe. Ay, chillo, ¿qué pasó ahí? Pero pégale. Ah, no, maca, ¿y eso qué? ¿En serio me está dando? Pero levántalo. Ah, esa patada estuvo chida, No sé cómo la metí, pero la metí. Vámonos. Ah, en el aire, Vámonos, ¿quién sigue? Tiramos esta caja, vámonos, ahora sí. Saltamos la caja, tomamos... Ah, también va a haber durante el transcurso del camino alimentos, ya sea leche, alguna sopa o algo así, para poder recuperar parte de nuestra vitalidad. Así que, vamos a darle. Ah, se cayó.
No hay nada, no hay nada. Nada. No hay nada. Vámonos por el dragoncito. Ahora sí, vámonos. Esa fue una caída mortal. Realmente no lo esperaba yo siquiera. Entonces, pues, más adversarios. ¡Ah, las pompis! ¡Ah, las legendarias pompis! No sé cómo la dice, pero... pero estuvo chido, ¿no? Esas pompis estuvieron chidas. Esas técnicas de las pompis. Legendarias, legendarias de aquí en el videojuego, ¿eh? Ok, ya revisé. Seguimos. A ver, aquí qué hay. No hay nada. Ok. Entonces subimos. Ahí está. Ay, papá, de todas ya no puedo regresar, ¿eh? O sea que hay que tener cuidado también en los niveles, porque si no... si no, nos van a ganar. No hay nada, perfecto. Ok, seguimos checando, seguimos buscando. Nada, nada. Vamos a agarrar este bastón, este báculo para... ah, se me acabó tan rápido el bastón. Ah, las pompis, ahí están, No aguantaron, no aguantaron, vara. Vámonos, Lechuki. No hay nada. Ok. Aquí hay un dragón, perfecto. Con la vitalidad al máximo, al 100%, para que no digan. Ok, ese bastón lo saltó, me tuvo miedo. No debía agarrar ese alimento porque lo voy a ocupar en el futuro. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Vámonos! Ahí está, papá. No, tuve que haber caído. ¡Vámonos! Un agarre. Eso, papás. De choque. Tengo que bajar a fuerza de todas maneras. ¡Ah, las pompis, papi! Son las chulas, son las legendarias. Ahora sí viene lo bueno. ¡Ay! Ah, ya lo pasé a dejar el carro. Sí, lo pasé a dejar por mucho. Ahí está, 10 de 10 dragones, perfecto. Vamos a ver, ¿qué hay aquí? Nada. Al Chuki, muy bien. Vámonos, última puerta. Último nivel. Ah, papá, legendarias esas llaves. Ah, vamos a agarrar esto, ok. Gracias por la comida. 7 hits en el aire. Ahí está, vámonos. Perfecto, vamos a ver. Un grado A. Era una más, ¿no? Por las pompis. Pero bueno, ahí está el bonus. Me dieron el primer dragón de oro. Tengo mis 10 dragones y 5 vidas. Pues bueno, mis queridas, hasta aquí he llegado el video de hoy. Sé que fue un poco corto con los juegos que subo habitualmente de media hora a 30 minutos, pero bueno, esta vez quise hacer una... quise cambiar el giro de mis gameplays. En esta ocasión pues vamos a hacerlos un poco más cortos. Claro, dependiendo del juego también se preste, ¿no? Entonces vamos a hacerlo para que sea una gran serie que tenga pues duración y no te aburras ver media hora de lo mismo. Que puedes ver oportunamente variando, ¿no? Así que intercalando, mixteando los sabores. En este caso los videos que voy subiendo aquí en el canal. Pues bueno, es que espero que os haya gustado el video. No olviden compartir.
dejar su like y sobre todo suscríbanse al canal. Ya somos más de 414 suscriptores, más bien 412, ¿verdad? Muchas gracias por ese apoyo y pues bueno, esperemos llegar ya a los 500 porque ya tenemos media meta cumplida para llegar a los primeros mil suscriptores y empezar a crecer en el mundo del influencer, del YouTube, dicen por ahí. Bueno, mis queridos, los veo en un próximo video. Chao.